¡Te sigo abrazado! ¿Qué rayo, papis? ¿Cómo estás? ¿Qué me? A ver. Doors en Nuketown, punto. Este es el super, la super intro. Empieza el montaje. Cho, 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 pum, 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 a la vera, hecho. Oye, güey, no puedo creerlo. Puedes decir que soy un mamón, o puedes decir que soy un bruto, o puedes decir lo que sea, pero no puedo creer que el güey que dice el pum, headshot, güey, lo dice de verdad, güey, su voz. Yo me siento irritada. No, es de verdad, yo vi el video, había visto el video. ¿Cómo llamas? El video original. Que sea. Wey, es una... Wey, ¿por qué no puedo hacer para abajo mi mira? ¿Roberto? No sé, es su internet, tal vez. ¡No puedo hacer para abajo mi mira! Roberto, no, en buen pedo. No puedo hacer para abajo mi mira. O sea, no sé, puedo ver a los lados, güey, literal. ¿Pero qué pedo? No sé, yo sí puedo ver para abajo, para arriba y para controles. Atrás. No, yo lo protejo por mientras me robo los zombies. ¿Cómo no sé qué está pasando, pero está bien. ¿Cómo le doy reset? A reset 14. Ahí está. Oh, ya. Ay, ay, Dios mío. Solo me robé 6 zombies. Vete a la mierda. Ok, señores, estamos en No Doors, en esta madre que es Nuketown. Ok. Está literal, este custom map está pasadísimo de pito. Literal, les quedó igualito. Perfecto. No mames, Roberto. Que se pasó de verga el model. O sea, ya había hecho el de granja. Perfecto. Y había hecho el de Town, pero no mames, el de Nuketown se la mamó. E incluso sirve esto de Population 90. ¿Pueden creerlo? Todo funciona exactamente igual. Hasta los perks caen a la Zara. Y es más, tenemos hasta calaverita y huesitos. Me dejó impactado. A la verga. ¿Por qué eres mamón, güey? ¿Por qué? Luego la gente se lo va a creer y va a decir: descarga el custom map. El link de descarga está en mi canal. Se tienen que suscribir, darle like a todos mis videos y les va a aparecer el link. Ese es el tutorial para descargar este custom. ¡Ay! ¡Noop! Yo no me caí. Tú no me apoyaste. Es la diferencia. Es diferente. Exactamente. O sea, tú tenías que matar a ese zombie, no yo. Tú los estabas robando. Y si los vas a robar, perdón, robas perdón, bien. Perdón, sí, es mi culpa. Bueno, señores, mientras ven esto, nosotros estamos en la E3 bien felices de la vida tocándonos. O durmiendo en el hotel juntos. Me quedan las dos. Miren, en el juego nada más nos ven haciéndonos así, pero en la vida real vamos a estar así. Bien intenso. Así de, ¡oh, Roberto! ¡Dámelo todo! ¡Entrégamelo! Bien locos. Les prometo al menos intentar subir una foto cuando Roberto esté durmiendo. Para ver si... Bueno, gracias. ¡Mío! Ok, lol. Al menos voy a intentar ver si Roberto muerde la almohada, chavos. Hay que revisar todo, yo aquí... Yo voy a ser su fiel confidente. Pero pues si Roberto empieza con sus joterías, lo siento. Lo voy a tener que destapar a todo YouTube. La neta. ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó, Roberto? ¿Qué cayó? No sé. Espérate, ¿dónde cayó? Primero que nada, ¿dónde cayó? Creo que atrás. Paga Punch. A nadie quiere esa madre. Paga Punch, puto. Sí, no importa. Tenemos todavía 3 espacios, por favor. Ya verá. Hay una manera de saber que van a caer. Vamos a ver. Bueno, espera que se caiga. Se calle el Richtofen. Aquí no va a haber nada. ¿Cómo lo sabes? Suena cuando usted le pega. ¿Suena? Cuando choca. Como bueno. ¿Ah? Hace el sonido cuando usted choca con un perk. ¿Estás loco? No, se lo juro. ¿Qué? ¿Tu culo? No sabía. ¿No? ¿Por qué mientes? Te lo juro que uno puede saber en qué lugar va a caer los perks. Bueno, no. Suena muy poco, pero como cuando uno suena como cuando chocan botellas. No sé, cuando pega contra un perk. Suena exactamente igual. ¿Por qué me mientes, Roberto? Estoy mintiendo. Pero solo por eso, cuando salga del hotel... No le voy a abrir. Cuando vuelva. Seguro. Pues no hay pedo. Yo me voy antes que tú y ahí te dejo que tú pagues la cuenta. ¿Verdad? Hay que pagar antes. No se paga antes. Está su nombre. No, en los moteles se paga después. Te caíste por puto. Sí, un poco. Solo me caí un poquito. Me caí un poquito. Se me cayó un poquito. ¿Dónde estás? Aquí, ¡usted traía zombies atrás! ¡Fuck!
¿Viste esa salvada épica, nene? Bien, bien épica para el montaje. A ver, granadita. Como que nos estamos encerrando un poco. No, ¿cómo crees? No, jamás de la vida. Ok. Primero que nada tengo que quitarle eso de que cuando apunte se quede apuntando. Porque le puse reset a todo y quedó de la verga. Ah, sí, es horrible. Aquí hay un crawler. Opciones, settings. Oh, lo van a matar y voy a ver mientras lo matan. Yo ya lo maté. Ah, ¿verdad? Ah, no te conviene. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señor. Ay, pero qué. ¿Cómo mierda, no? ¿Para qué todos esos tiros? No entiendo. Ahí está. Señores, si ustedes no lo creen, aunque no lo crean, aunque usted no lo crea, no crea. Nuestro cuarto solo tiene una cama. Y es individual. ¿Cómo la ven? Ni siquiera es king size. ¿Cómo la ven? La pregunta es, ¿quién irá encima de quién? ¿Quién estará abajo? ¿Quién sopla la nuca y quién muerde la almohada? Esas son las preguntas de verdad, las que importan. No importa quién va a pagar el hotel, no importa el Black Ops 3, no, o sea... Ah, eso. L3, o sea, vale verga. Lo importante aquí es quién soplará la nuca y quién morderá la almohada. Si quieren saber más, suscríbanse y prepárense a mi canal. Prepárense, chavos, porque yo les traeré la información de primicia. O sea, a la verga. Bueno, ya tengo a alguien que me cuide por si me va a tomar más fotos con almohadas para tener una perspectiva en tercera persona. ¿Ya sabes qué podemos hacer? Yo digo que hagamos un reto de allá, cuando estemos allá, güey. De cerveza, güey, así en la ocasión. De cerveza, ¿quién toma más cerveza en una hora? ¡Hola, verga! ¿Quién se pone tan pito? Y dicen que el día siguiente no fueron a la E3. Cuenta la leyenda. Se quedaron dormidos de goma en la habitación. Cuenta la leyenda que Wicho se lo putearon porque Roberto y Jiven no lo cubrieron por estar bien pedos en el cuarto. Dice la leyenda que Jiven amaneció en el letrero de Hollywood. Chinga tu desnudo. Oye, sí. Casi me matan. Y si no es desnudo, ¿cómo no? Así no se puede, güey. Si no amaneces desnudo, no estabas pedo, güey. No estabas pedo. Te dejaste que te desnudaran. Ay, Dios mío. Okay. ¿Me puedes explicar, Roberto, por qué estamos jugando en este mapa? No, porque no nos funcionaba el custom map. ¿Por qué tenemos que jugar en un mapa tan culero? No sé. No sé, estoy cargando. ¡Oh, no! ¡Roberto! ¡Cuidado! Puta piedra, pendeja. Yo confío en ti. Confío en las hadas. No confío en mí. Confío en las hadas, Roberto. No es yo creo en las hadas, bueno. Sí es creo en las hadas, ¿verdad? Mira, te voy a bendecir con esto, güey. Aprovechalo. Ah, gracias. De nada. ¿Cómo tantos puntos para abrir las puertas? De nada. Oye, sí. Roberto. Roberto, revíveme. Mis armas las voy a perder. ¡Epic! ¡Vámonos de aquí! Mis armas las voy a perder, Lord. Mis armas, mis. mis peres. Puta madre, perdí todo. Voy a perder mi arma con Paco Punch. Creo que maté a todos, no sé cómo. No le disparé a ninguno. A ver, no sé. Aunque este video sea fail, lo vamos a subir porque ocupamos videos para la semana. Okay, vean, yo tengo que estar en el aeropuerto en menos de 5 horas. G1. Y no he listado absolutamente nada. G1, no sé de qué te quejas. ¿De qué te quejas? ¡Ah, no has hecho ni tu maleta! ¡No! ¡Wey! ¡No te va a llevar la verga! Sí sabes que tienes que llegar mínimo 2 horas antes porque tres, fue la internacional. 3 horas antes. Ah, 3 horas. Sí, llego. Yo a las 9 de la mañana me voy. Ah. Y llego ahí a las 6 de la mañana. Ah, bueno, yo tengo que ir a las 3 de la mañana, güey. O sea, que terminamos esto y yo casi ya me estoy yendo. Exacto. Pero yo sí tengo. ¿Cuánto dura el vuelo de México a Omaxamo? Ah.
6 horas, si no estoy mal. ¿6 horas de México? Ah, es que usted tiene escala, ¿verdad? Sí, es que yo tengo escala. Yo duro 5. Yo tengo escala y fíjate, el de regreso va a durar 6 y media horas, algo así. Porque tengo escala de 2 horas. ¡Falta! Ok, morí un poco. Ok, espérate, Roberto. Que el teclado lo tengo. Yo estoy jugando tranquilamente con teclado. ¿Por qué abrió el camión del centro si era un No Doors? A ver. El camión del centro. Estamos muertos, no importa su respuesta. Casi. El camión del centro, bueno, no cuenta. Sí cuenta, es una puerta. No cuenta. Bueno, señores, espero que les haya gustado este super epic No Doors de 30 segundos, porque lo vamos a subir porque no tenemos tiempo para grabar más. Y bueno, mi nombre es Roberto y o sea, pobrecitos, güey. Se van a quedar con la idea que somos unos noobs. Somos unos noobs. Bueno, no cayó ningún perk, ¿no? Y Hibin abrió el camión del medio desde hace rato. Y no se preocupen. Bueno, vamos a dejarlo así porque vamos a intentar jugar el custom map. Exacto, eso es lo importante. Dicen. Bueno, bitches. Nos vemos, chavos. Espero que les haya gustado.